Abramos Popsitos exclusivos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de El Unboxing. En esta ocasión tenemos aquí por fin con nosotros la caja directamente de Funko Shop con los exclusivos que conseguimos de la C2E2, esta convención de Chicago que no trajeron muchas piezas, pero había algunas que necesitaba sumar a la colección y otras más que conseguí no por no más. Así es que vamos a revisar qué hay aquí adentro y ya sin más, vamos a darle. Pero antes de darle, si no estás suscrito, pues te invito a que te suscribas, me sigas en mis redes sociales como El Unboxing y aquí en YouTube dale click a esa campanilla que anda por ahí para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Pues como les comenté, aquí tenemos nuestra cajita de la C2E2 directamente a la Funko Shop, donde pueden ver que aquí pues trae un Jegesin, está aplastada aquí, trae un navajazo de este lado la caja y y creo que nada más, esperemos que las cosas que vienen aquí adentro vengan en buenas condiciones, así es que vamos a revisarlo ya. Fueron 5 pops los que ordené, si no mal recuerdo. Vamos a ver cuáles están aquí. Digo, obviamente ya sé cuáles pedí, pero vamos a sacarlos así al azar. Tenemos la protección, tenemos... ¡Ah, ok! Va a dar a luz, la caja va a dar a luz, porque aquí adentro de la caja había otra caja. Ok, Funko, pues esta no se ve más que ahí, tiene un lleguecito aquí en la esquinita, pero de ahí en fuera, pues al parecer todo está bien. Ahora sí, aquí están los popsitos. Sí, dije, son 6, pero no me regalaron nada. Tenemos más papel burbuja y ahora sí tenemos 5 popsitos. Vamos a ver, el primero de ellos es este de acá. Así es, damas y caballeros. Conseguimos a... ustedes saben que yo no conozco de anime, no sé nada de anime, nunca he visto Dragon Ball, pero creo que según yo pudiera ser una moneda de cambio en algún momento. Tenemos a Goku gordito y el maestro Karin León. No me odien, es cura, hombre. Entonces aquí está Yarirobe y Karin. Aquí está el costado, la parte de atrás de esta web de Dragon Ball, el otro costadín. Y pues bien, aquí tenemos el sticker de la Expo Chicago con su sticker compartido. Y pues vamos a revisar el pop al detalle, ¿les parece? Pues está gracioso el pop del Goku gordito. Está cool ahí con una bolsita y con una katana. Digo, creo que es un pop sencillo. Los guarachitos están chistosos, toda su vestimenta está bien, tiene buen detalle en lo que es el traje. Como siempre, los pops de anime en cuestión del pelo están increíbles, no tienen mucho detalle, está muy muy cool. El gatito también está chistoso, me gusta el relieve que le hicieron en el pelo, que se ve así como si fuera algo pachoncito, fluffy, con sus ojillos ahí cerradones y su bastón. No sé qué rollo con esto, sé que es un maestro, hasta ahí. Pero en general los popsitos están muy bonitos, están muy chistosos, están muy bien hechos. Así es que pues aquí tenemos a Goku gordito y Karin León. El siguiente que conseguimos fue este de acá. Ok, aquí está Tony Stark en este increíble molde de con su traje así como que poniéndose o quitándose, creo que es poniéndose. Que ese todos pensamos que era del MCU, que era de una película, pero no, es de un cómic justamente de Iron Man. Que este pop tiene incluido una basecita y toda la cosa, porque la cabeza pesa un montón. Y lo cool de esto es que como pesa bastante, el resorte está muy duro, digamos. Y hace que no se mueva tanto, porque sabemos que todos estos son bubbleheads, entonces esto ayuda a que no se mueva tanto y se vea pues un poquito mejor la figura. Es un molde increíble, lo que es el detalle del traje, cómo se va desarmando y el mecanismo que tiene adentro, el casco con ese color metálico, les digo, pesa bastantito, está fenomenal. Creo, sin temor a equivocarme, es el mejor molde de todos los que sacaron en la convención de Chicago.
díganme, están de acuerdo o no con este comentario, pero viéndolo así en vivo es un pop fenomenal. Si tú también estás de acuerdo que ese fue un molde increíble, dale un like a este videito. Nos quedan 1, 2, 3 popsitos, vamos por el siguiente, que es este de acá. ¡Puchi! Tenemos a Puchi, el perro bailarín. Puchi, el perro bailarín. Vean nomás. Ese es otro popsazo que yo quería tener en la colección cuando los vi, que lo iban a vender. Tengo muy poquitos pops de los Simpsons. Inclusive el Tupac de Kang y Kodos, me deshice ya de él. Pero esta chulada tenía que estar sí o sí en mi cole. Otro molde increíble. En serio que... siento que este son de esos pops que no parecen pops. Está impresionante, Puchi. Su barbita ahí colorada, los lentes, la gorrita. Bueno, la guitarra, el amplificador. Uf, es un pedazo de pop este Puchi. Un personaje que solamente lo vimos en un episodio. Un momentito, creo que se ganó el corazón de muchos de nosotros. Y tenerlo aquí en Popsito es algo que en verdad se agradece. Entonces aquí tenemos a el perro rockero Puchi. Penúltimo Popsito que conseguimos es este de acá. Sí, sí, por fin, nuevamente, nuestra línea de la Liga de la Justicia está completa. Tenemos a Linterna Verde de Alan Scott de este arco, hermoso arco de Kingdom Come. Está increíble este popsito. Creo que no va a tener tantos detalles como los demás, pero para nosotros como fanáticos de DC, esto estuvo impresionante. No sé si vayan a sacar algún momento lo que es una línea de Kingdom Come. No le haría justicia un pop al diseño que tienen esos personajes en el cómic, pero pues mínimo ya tenemos aquí a Linterna Verde. Es un pop con un molde sencillo, pero híjole, repito, nosotros como fanáticos de DC apreciamos estas cositas que nos da Funko y tenía que estar en la colección. Aparte que al momento toda la línea de la Liga de la Justicia la tengo ya con este completa. Entonces venga a la colección Alan Scott, todo en color verde con su basecita ahí que está flotando, su espada ahí translúcida, el traje con ciertos detallitos, pero todo en verde. No es espectacular, pero está precioso para mí, está genial este popsazo. Tranquilo otra vez que todo lo tengo completito con esta chulada de Linterna Verde de Alan Scott. Último popsito que conseguimos de esta convención de Chicago es este de acá. ¡Ah, cómo pesa Julio César Chávez! No me odien, es cura, hombre. Tenemos a César Clown de One Piece, que para los conocedores, otra vez, perdónenme la vida, pero yo no veo anime, no sé, nunca he visto un solo episodio de One Piece, así es que sorry, pero creo que este también pudiera ser una buena moneda de cambio en algún momento, porque al día de hoy, hasta el día de hoy que estamos grabando este video, este pop ya se agotó en la Funko Shop, duró varios días. Y ahorita pues ya está agotado. En México se agotó también. Entonces esperemos que esto pueda llegar a ser una buena moneda de cambio. Lo decimos una y otra vez. Los pops de anime tienen unos detalles espectaculares. Y esta cosa no se queda nada atrás. Tenemos ahí al César Clown con que son los cuernos en la parte de arriba. Todo ese humo que a lo que veo es un gas, porque en su camisa, en su bata dice gas. El trajecito amarillo de fondo se alcanza a apreciar bien, pero todo el efecto que tiene así como nube, como gas, está impresionante. El pop pesa bastantito, poniéndolo en comparación con el del Iron Man, que dije que pesaba mucho. No, esta cosa pesa un buen. El diseño está genial, los colores del popsito están geniales. No sé si no sea un personaje muy querido, muy buscado, no sea de los principales, desconozco, pero de que es un tremendo popsazo, es un tremendo popsazo este César Clown. Y algo que me gustó de este popsito, así como lo vemos, que en la parte de abajo
Miren, ahí se alcanza a apreciar su traje amarillo. Y listo, amigos, ¿qué les parecieron las cosas que conseguimos? ¿Ustedes consiguieron alguno de estos que les mostré? ¿Fueron por algunos otros? Si no consiguieron algo que querían, ya saben que deben de dejármelo todo, por favor, en los comentarios. Y pues a mí no me queda otra cosa más que agradecerles por mirar este video. Y ya saben, si les gustó alguna pieza de las que mostramos, ayúdenme por favor a destruir ese botón de likes, comentar y compartir. Y nos estamos viendo en la siguiente. ¡Hasta luego!